Por favor, señoras y señores, necesito que me escuchen. Me parece importante que hablemos sobre cosas que sucedieron hace un siglo, pero que tenemos que seguir defendiendo en la actualidad. Hablo de luchas estudiantiles que desde antes de 1918 se gestaron en nuestro país y que en ese año produjeron un estallido en Córdoba. En 1918 gobernaba el primer presidente elegido por voto masculino y secreto que tuvo nuestro país, Hipólito Yrigoyen, hasta entonces un partido único, la República Oligárquica, dominada por el Partido Autonomista Nacional o Roquismo, había gobernado durante 42 años, desde que Julio Argentino Roca llevó a cabo la campaña del desierto. Argentina había extendido su territorio y había sufrido transformaciones económicas y sociales que no se habían reflejado en lo político. Ese extenso territorio ¿Qué? Un momentito, por favor. Debo decirles quién soy y cómo y por qué he llegado. ¿Por qué estoy donde estoy? Me han dado el nombre de historia. He recorrido milenios, un espíritu sin tregua que nunca puede fugarse de este mundo de ustedes, que son quienes me crearon. Nadie me puede ver, nadie me puede tocar, pero en los cambios que pesan yo debo participar. De los muchos que pensaron, hubo uno, un alemán, ese que se llama Hegel, que con gracioso ademán dice que el saber entero es un río cultural. Por él vengo navegando, sucia, cansada, ya harta. Esto pasa por nadar en este río asqueroso que creó la humanidad. Joven, qué buen mozo, es Deodoro Roca. Lástima que ni lo rozó. Justicia e igualdad invoca, escribiendo el manifiesto que la reforma convoca. Es el tipo de persona al que todo lo obsesiona. Perdón. Estaba hablándoles sobre la extensión que adquirió el territorio argentino después de la campaña de Roca. Entre 1856 y 1860, el Imperio Británico logró hegemonía mundial y Argentina se organizó para producir carne y cereales destinados a la clase obrera inglesa. Se llevó a cabo una política de inmigración masiva. Nuestra población creció y se transformó. Empezó a tomar cuerpo la clase media que votó a Yrigoyen. Gobierno plebeyo que legitimó huelgas, negociaciones entre patrones y trabajadores, dueños e inquilinos. se imaginan qué sorpresa tenían los oligarcas. Se decían espantados. ¡Ay! Con las cosas como vienen, nos dejan secas las arcas y vamos a quedar pelados. Y encima, los estudiantes, Deodoro y compañía, queriendo cambios de base en lo que la universidad hace. Son los hijos de esos inmigrantes, los que quieren ser parte del saber y el hacer universitario. No quieren que los libros de derecho les den las reglas del vasallaje medieval, ni que se ignore a los científicos, ni que el clero diga que la Tierra es el centro del sistema solar. Ahora está exagerando, pero no crean que tanto. El saber anquilosado estaba bien aprobado. Aunque parezca pedante, no es mentira lo que dice. Se los digo con certeza, se basa en muy buena fuente. Yo doy cuenta de esa empresa. Tenemos a Deodoro, que responde con decoro. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a las cosas por su nombre. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos viviendo una hora americana. Eso, Deodoro. Este chico vale oro. Todo empezó con una cuestión casi doméstica, cuando en la Universidad de Córdoba se aprobó un nuevo reglamento en el internado del Hospital de Clínicas. Los estudiantes del Clínicas expresaron su desacuerdo con ese reglamento y se declararon en huelga. Pero fueron suspendidos por 2 años y disolvieron el internado. Pero esto no era todo. Aumentaron la carga horaria de asignaturas para la carrera de ingeniería. Era la ordenanza de los decanos. También aumentaron el sistema de calificaciones. Todo esto nos sacó a los estudiantes a la calle. El 10 de marzo de 1918 caminamos desde la antigua Plaza de General Paz y paramos en el club social frecuentado por las autoridades universitarias. De que un movimiento previo muestra que el estudiantado es perro que ladra y muerde. Durante esta marcha se quejaron por la ordenanza de los decanos, pero surgieron reclamos sobre cuestiones más profundas. Horacio Valdés, por los estudiantes de Derecho, dio un discurso que culminó la marcha en la Plaza Vélez Sarsfield. El actual régimen universitario está profundamente viciado, amenaza ruina y es deber ineludible contribuir a su dislocamiento. El principio de autoridad está resentido, no por espíritu levantisco de los que lo soportan, sino por la insolvencia moral de los que lo ejercen. Vean lo que pasó. No surgía de tan poco. Detrás de estas pocas cosas hay verdades clamorosas. Damos por formado el Comité Pro Reforma. Rechaza nuestros reclamos, pero desde acá, desde este Teatro Rivera Indarte, donde la oligarquía goza del arte negado al pueblo, decretamos una huelga estudiantil total e implacable. debo volver. Acá disfruto de veras. Hay acción, hay documentos. Todo empieza a renacer. Pero mi vida da vueltas. Siempre todo se repite. Siempre quedan cosas sueltas. Marcha adelante y atrás. La rueda da muchas vueltas. Muchas veces se reniega de victorias ya obtenidas. Y a menudo, de ser libres, nos mandan de nuevo al yugo. Y son muchos los ejemplos de lo que estamos hablando. Hay algo que es sorprendente. El olvido de la gente. Desde antes tantas veces vimos perder lo ganado y vuelta a retroceder. Los ricos aplastan pobres. No hay lugar para el saber. La plata nunca es del pueblo. Queda poco para ver. Compañeros, Ernesto Garzón, Horacio Valdés, Gumercindo Sayago, Ismael Bordabehere, Jorge Basante, Alfredo Brandán Carafa, Luis Argüello, Pedro Gordillo, Antonio Medina Allende, Natalio Saivene, Carlos Artaza Rodríguez, Roberto Ahumada, Luis Colombo y Manuel Tapia. Quedáis constituidos en Comité Pro Reforma. El Consejo Superior confirmó el rechazo del reclamo estudiantil y el 30 se realizó una nueva marcha. En el teatro hablaron Arturo Orgaz, Arturo Capdevila, Gregorio Berman e Ismael Bordabehere. Se confirma la huelga y la adhesión fue total. Como dice Gabriel del Mazo, los estudiantes reformistas eran tildados por los defensores de la vieja universidad de ateos en el orden religioso, unitarios en el orden político, demagogos en el orden universitario y chusma en el orden social. ¿Pero qué pasa? Siempre lo mismo, esto es importante. ¡Pongan la imagen! Ahí está. Gracias. En 1918 había 5 universidades públicas en Argentina. 3 del Estado Nacional, Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Y 2 provinciales, la de Tucumán y la del litoral de Santa Fe, que pasarían a pertenecer a la nación en 1921 y 1922. El movimiento estudiantil se venía organizando. Habían surgido los primeros centros de estudiantes en la UBA que se agruparon en la Federación Universitaria de Buenos Aires. El movimiento Pro Reforma de 1817... ¡71! De 1871 y las huelgas de 1904 y 1905 que llevaron a la reforma universitaria de 1906 fueron movimientos pre-reforma que se gestaron en la Universidad de Buenos Aires. El primero, de 1871, instaló que la universidad necesitaba un gobierno autónomo y que la enseñanza debía ser libre y gratuita. ¡Oh! Esta universidad Universidad de Córdoba, fundada por los jesuitas en 1613. Poco ha cambiado desde entonces. Tiene ahora 1500 estudiantes, pero mantiene características coloniales, elitistas, racistas, nepotistas, clericales. Siguen con la aristocracia doctoral, una élite dirigente que concentra el poder del Estado y de la universidad. A veces creo que estoy loco, que hablo solo, pero sé que me están escuchando. No sé desde dónde ni cómo. Sí que se está escuchando. Yo te escucho aunque hables solo. Si estoy aquí, mirando. Yo veo a través del tiempo. Verás que se está escuchando, mi querido Deodoro. ¡Ay! Que este muchacho que adoro hasta perder el decoro. ¡Ay! No. Son hermosas, pero son cosas certeras. Y el tiempo va a demostrar que fueron muy verdaderas. Hay ejemplos que nos muestran que la partida del cambio es la universidad y que la corda frates demora el cambio en la sociedad. Mariano Moreno en 1810 fundó la Gaceta de Buenos Aires para apoyar el movimiento de descolonización del Imperio Español de las naciones hispanoamericanas. El movimiento reformista creó un periódico al que llamó La Gaceta Universitaria. Había una directa identificación con el movimiento que llevó a cabo la reforma. De hecho, esta nueva gaceta adoptó como lema la frase de Tácito que tomó Moreno. La rara felicidad de los tiempos en los que pensar lo que quieras y decir lo que pienses está permitido. Usted dice y dice, pero es un Dios terrible, ya que sabe más que yo. ¿Por qué no ordena las cosas en un lenguaje entendible? Vamos, que o son sordos o pedantes. ¿No ve que esto no se entiende y acá hay mucha gente expectante? Año 1918. La universidad clerical, nepotista, oscurantista ya no puede con el curso de la historia. La reforma universitaria se erige en movimiento para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico. Se extendió entre marzo y octubre de 1918. Fue una auténtica y fructífera rebelión estudiantil. Yrigoyen manda a Matienzo como interventor. No fue suficiente y se producen una huelga y el Comité Pro Reforma. La Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Córdoba intervienen con una primera reforma. Sucede el estallido del 15 de junio. Bueno, está ordenado. Pero yo estoy por estos lados para vivir otra vez ese mismo 15 de junio. Esa es la mejor parte que no me quiero perder. Que nos hable Deodoro, que sabe escribir y hacer. Nuestro esfuerzo conmovió los muros de la vetusta casa. Abriéronse las telarañas de siglos y por los abovedados techos de los claustros entró el sol. Al sacar el moho de los goznes, falsearon los cerrojos. Voló el ave negra desde el aula al campanario y allí está, agorera de pontificaciones rutinarias graznando letanías. Posará en lo alto hasta que el badajo le diga que hay incendio o la carcoma del cimiento le anuncie que la torre se derrumba. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. Ejecutores de una reforma, venimos de la lucha y vamos a la lucha. Con nuestros esfuerzos, con nuestra aspiración, con nuestra inteligencia, irreverentes a los dogmas. Si hay que destruir, incendiaremos. Seremos los hijos rebeldes de una madre ingrata, para ejemplo del futuro y enseñanza del presente, para legar a las generaciones venideras la herencia del entendimiento libre, para felicidad del pueblo y para grandeza de la patria. Queremos a Córdoba para sus ciudadanos, para la república, para la humanidad. Matienzo acaba de declarar vacantes los cargos de rector decanos y académicos que hubieran estado en el cargo por 2 años y se convoca a elecciones. Los candidatos de la Federación Universitaria por Córdoba ocupan los cargos de decanos y consejeros electos y solo queda la elección del rector. La asamblea se lleva a cabo en el Salón de Grados el 15 de junio de este mismo heroico año, 1918. Hubo 2 votaciones y ninguna obtuvo mayoría absoluta. En la tercera ronda ganó Nores 24 votos a 13, asusado por madres, novias, esposas, confesores, casi todos cristianos. Algunos profesores cambiaron de opinión. Los estudiantes que esperaban afuera el resultado se consideraron traicionados. Sin duda los votos se han convertido como por arte de magia. Pero enfervorizados rompimos las ventanas, los cuadros de obispo. Emilio Biaigó subió al estrado y escribió de puño y letra. La asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba declara la huelga general, junio 15 de 1918. 2/3 del total de la población estudiantil firmó el acta que declaraba la huelga. Los estudiantes tomaron la universidad, exigían la renuncia de Nores. Colocamos una bandera de la FUC en el frontispicio del Hospital de Clínicas. Nores llamó a la policía y el conflicto derivó a batallas campales. El 16 de junio, la Federación Universitaria Argentina pidió a Yrigoyen, el presidente nacional, que interviniera nuevamente en la Universidad de Córdoba. Nores está dispuesto a matar. A contemplar, porque hay muchos parecidos. Tenemos una constante: siempre están los estudiantes cerca de los oprimidos. El saber se da la mano con el pueblo y el obrero. Van en contra del poder, si es imbécil y arrogante, con un empeño certero. Hace un tiempo, Domingo Faustino Sarmiento escribió: toda la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro que encierra la inteligencia. Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Frente a esta observación, podemos decir que el conflicto es en Córdoba por ser la universidad que más sostiene un concepto retrógrado del saber y del encasillamiento de las viejas estructuras. Córdoba estaba desconocida. Era un solo grito, una sola alma, un solo ideal de redención. Sonaban los clarines policiales, cargó la caballería y rodaban los heridos. Pero nadie se movía. La revuelta iba adquiriendo proporciones cada vez más amplias, arriba, mis estudiantes! Ellos sí que son valientes. Resisten con ideas combatientes, con solo un manifiesto entre sus manos, al clero, policías y decanos. Después de 2 meses de huelga general, el 7 de agosto renuncia Nores. El gobierno nacional había designado como interventor a Telémaco Susini, que no llega a hacerse cargo. Y después al propio ministro de Educación, José Salinas. La demora de la llegada de José Salinas a Córdoba motivó que los estudiantes tomaran la universidad por tiempo indeterminado el 9 de septiembre de 1918. Una Universidad de Córdoba libre invita a la población al inicio de clases. El mismo día de la inauguración, el ejército se introdujo con bayoneta calada y derribó las barricadas que habíamos hecho los estudiantes. Fuimos detenidos y encarcelados por sedición. Finalmente, llegó el interventor. El interventor realizó una amplia reestructuración desde el estatuto hacia los planes de estudio. La reforma del estatuto se ajustó estrictamente a los principios y puntos esenciales, sancionados por el Congreso Nacional de Estudiantes. Docencia libre, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, enseñanza gratuita y libre, extensión universitaria. La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores del alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien. La juventud, en esta hora única de su vida, quiere levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes. Se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente.